La historia evolutiva de la humanidad es, sin duda, una de éxito sin precedentes, que, siendo honestos, no tiene razón ni lógica alguna. Aquí tenemos a los animales en una carrera evolutiva por ser los más rápidos, los más fuertes, los más sigilosos. Y mientras tanto, en África, un monito un día dijo, ¿qué pasará si combino este palo con otro palo para hacer un palo más grande? Y boom, un segundo después, son una plaga con motosierras, lanzallamas y bombas atómicas. Claramente, a nivel genético y evolutivo, ustedes se pegaron la lotería. Sobre todo si pensamos que hay varios animales aún quitándose las pulgas en la jungla por apenas 2% de diferencia en su código genético. Es por eso que el día de hoy vamos a ver uno de esos animales que estuvo a 2% de llegar a la cima. Y como en ese 2%, pese a no haber internet y hoteles de lujo, los compas lograron meter unos niveles de hachudez simplemente legendarios. Hoy hablamos de los gorilas. Los gorilas forman parte del orden de los primates, que básicamente se divide en dos. Los saumafuformes, nombre no oficial, pero así les digo yo a los lémures y similares, y los haplorrinos, dícese básicamente monos. Entre toda esa monada, tenemos a la familia Hominidae. ¡Y ahí están ustedes, mae! En serio, es importante para mí que ustedes entiendan que no son más que simios. Simios con lanzallamas, pero simios al fin y al cabo. Además de ustedes, tenemos a los orangutanes, cuyo género es Pongo. Lo cual no tiene nada que ver, pero honestamente nunca oí un nombre científico más fantástico. Pongo, 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 pongo. También tenemos a los chimpancés. Y finalmente a los gorilas. Nombre científico, gorila, gorila. Etimológicamente, gorila viene del griego gorila, que a su vez sacaron del púnico. La palabra gorila aparece por primera vez en un relato griego sobre un explorador cartaginés. No Cartago o Cartaguito campeón de Costa Rica, sino el Cartago original, los que se agarraron a vergazos con Roma. Este explorador se fue a explorar a África. Y cuando volvió dijo, madre, me topé una tribu de gente peludísima. Casi solo veía chavalas y quería traerme unas cuantas de esclavas, pero no se dejaron, así que me las fumé y me traje las pieles. Y mae, no creo que haya interacción más humana que esa. Confundir a los gorilas con humanos, pese a eso querer usarlos de esclavos, y como no pudieron, pues al menos sacarles alguito, ¿eh? Volviendo a los gorilas, estos se dividen en dos especies, cada una con su subespecie. De ellas, la más común es el gorila occidental de tierras bajas con nombre científico gorila, gorila, gorila. No lo estoy repitiendo tres veces, ese es el nombre. ¡Qué decepcionante! Pasar de una genialidad como Pongo a, ay madre, póngale tres veces la misma vara. La diferencia entre todos ellos son mínimas y solo se aprecian a nivel de genes, así que me da igual. Su hábitat es bastante pequeño y cada vez menor, pero los compitas se distribuyen en las zonas tropicales del centro de África. Y aquí está algo importante. Cuando pensamos en África, normalmente pensamos en la sabana o el desierto, pero la zona central, cercana al Ecuador, es zona tropical, mi hermanito. Sí señor, los compas son como nosotros y saben lo que es sabor, no latino. Pero casi. Habíamos dicho anteriormente que hay solo un 2% a nivel genético de diferencia entre ellos y ustedes. Y yo no tengo idea de qué hay en ese 2%, pero estoy casi seguro de que son cantidades absurdas de esteroides. Y es que solo vea lo loco, esos fucking brazos. En el caso de los machos, pese a medir en promedio 1.7 metros de largo, el largo de sus brazos extendido es de alrededor de 2.4 metros. Para que se haga una idea, acuérdese que Da Vinci dibujó al hombre de Vitruvio, que nos muestra que sus brazos extendidos son en general iguales a todo el largo de ustedes. El gorila es geométricamente hachudo a niveles de monstruosidad. Y no solo es tamaño, mi tata. Vea, el gorila promedio pesa alrededor de 180 kilos. Mop, estamos hablando de que ese peso para esa estatura en una persona es gym definitivamente no goals. En un gorila, por su lado, es gym super goals, ni siquiera lo intente, nunca lo va a lograr. Porque esos 180 kilos son de pura fuerza. Los compas más normales levantan al suave 450 kilos. Y los machos dominantes pueden llegar a levantar 850. Y aquí vuelvo a ese 2% genético de diferencia. O sea, ¿qué prefiere usted? ¿Tener un lanzallamas o ser un compa que puede levantar al suave dos motos en cada mano? Esta fuerza la logran pese a tener un índice muscular promedio similar al humano, porque los compas tienen huesos muy, muy densos. Y lo más fucking jodido de eso es que sus brazos ni siquiera son sus armas preferidas. No señor. Cuando un gorila realmente quiere joder a otro gorila, el mae va a usar el antiguo arte de el ñangazo, con sus colmillos que miden lo mismo que el dedo meñique de un humano adulto, y que según varias fuentes, pueden usar con más fuerza que un oso grizzly. Y aquí está la loquera. Todo ese colmillo y toda esa fuerza son puro vegan gains, mi tata.
Efectivamente, los compitas te vienen full veganos, apenas comiendo mínima cantidad de insectos que probablemente lo hacen cuando un grillo no se mueve de su plato de almuerzo. Ahora bien, esta es una hora demente por dos razones. Primero, como la mayoría de gym bros que quieren convencernos de que hacer burpees es algo normal y hasta divertido para un ser humano, los músculos en general requieren proteína para sustentarse. Pero los gorilas no tienen ni carne de soya, ni legumbres, ni suplementos. Los compas se mandan 100% a base de celulosa que sacan del bambú y tallos de plantas. Y ahí está la otra vara loca. Como nuestros hermosos e inútiles compas, los pandas han demostrado, la celulosa es extremadamente poco nutritiva. Y en general, un estómago normal no puede ni siquiera digerirla. Los gorilas, de hecho, tampoco pueden. Pero como los compitas no querían ser una pelota inútil y bonita de pelo, se hicieron de un poco de bacterias en sus estómagos, que supongo que son sus fans, porque les ayudan a digerir esta cosa indigerible. Estas bacterias se alojan en sus intestinos, que son bastante más largos que los humanos. De hecho, esa panza que usted les ve no es la legítima timba cervecera. Es todo su intestino haciéndolos ver como ese ma en el gym que solo hace brazos pero cero cardio ni centro. Pero para que ustedes no se sientan mal, porque creo que en realidad ya llevo como 40 semanas seguidas de hacerles bullying, les voy a contar un secreto. Por más que un gorila pueda al suave levantar una yegua flaca, que no sé por qué lo haría, pero ojalá porque debe verse muy gracioso, aunque tenga esa fuerza, jamás va a tener la capacidad de lanzar como la que tienen ustedes. Efectivamente, para lanzar objetos se necesita de un equilibrio y una elasticidad en los hombros que estos tucotes panzoncitos simplemente no pueden tener. Y es que claramente, aunque los compas pueden estar en sus dos patas, siguen prefiriendo caminar de esta forma. Y honestamente, si yo pudiera verme así de hachudo caminando con mis cuatro patitas, nadie se atrevería a insultarme en Facebook. Por último, necesito que hablemos de las espaldas plateadas, ya que a ustedes los humanos hombres les encanta compararse con ellos para denotar su masculinidad. Y digo, bájenle unas barritas, loco. Yo le creeré a usted que usted es una espalda plateada cuando usted parta un coco de un mordisco luego de levantar un luchador de sumo en cada mano. En el caso de los gorilas, es cierto, los machos a partir de los 12 años empiezan a tener la espalda plateada. El macho dominante suele ser el compa que tiene la espalda más plateada, pero no es pichudo por tener la espalda tan plateada. Tiene la espalda plateada porque es pichudo, porque ha logrado sobrevivir suficiente para que se le ponga bien blanca. Loco, no es que los gorilas más fuertes hayan alcanzado el ultra instinto, simplemente son canas. Así que, damas y caballeros, estos son los gorilas. Pero ¿cómo, perrillo? No hablar de su inteligencia, estructuras sociales, ni de Coco, la gorila que hablaba y era compita de Robin Williams. Pero mi hermanito, Gorilas parte 2. Hoy hablamos de su cuerpo y la próxima semana de sus almas. Así que mientras tanto, estos son los gorilas, animales impresionantes, que nos recuerdan que tener una pancita cervecera llena de bacterias puede ser saludable, si usted puede hacerle un suplex a un oso polar, porque en el caso contrario, muérdase y vaya al doctor. Llegamos al final del video, tirándoles un saludo con sabor latino a los tejones legendarios. Jaciel González Vélez, Coqui, Min Jazz, Juan José Espinosa, Eduard Soto Vargas, Diego Alvarado, R. Leonardo, Gabriel Isaías Díaz, Muses Encubero, Eric Valverde, David Berumen Lozano, Sisoji, Mario Chicas, Miriam Susana López, Leonardo Vázquez, Juan José Hernández, Oscar Ramírez, El Rafs, Catherine González, Ken Caldi, Edwin Hernán Hurtado, Noelia Anderson y el Manatí Sabroso. Como de costumbre, les recuerdo que los videos aquí vistos no son míos, tal como a veces me recuerda el sistema de monetización de YouTube. Esta vez les recomiendo el canal Explore Documentary Films, con su video Gorillas 98.6 Human. Recuerden pegar la salvadita con las clásicas como compartir, dar like, suscribirse, hacerse miembro del canal y recordar que quien cree que no puede aprender de quien sea termina siendo incapaz de aprender de nadie. Yo fui Perrillo y ustedes, la menos bélica de todas las tropas. Bueno, me fui.